El virus del papiloma humano representa una de las enfermedades de transmisión sexual más común en todo el mundo. Entre 30 y 40 tipos de este virus se transmiten por contacto sexual. Algunos de ellos pueden producir verrugas genitales o condilomas, y otros generan infecciones en diversas zonas del aparato reproductor y el ano. La Agencia Internacional de Investigación del Cáncer considera que varios de los tipos del virus del papiloma humano son carcinógenos, y lo más complejo es que la mayor parte de la gente infectada por ellos no lo sabe. Pero, ¿cómo saber que padecemos este virus? ¿Puede una persona infectarse por el uso de prendas interiores o compartir objetos sexuales? ¿Se puede curar este virus? En esta emisión de Mitos de la Salud dialogamos sobre el virus del papiloma humano con Vivian García y una voz autorizada de la ginecología en Cuba. Buenas tardes, gracias León Batista por tu presentación. Como acaba de escuchar, hoy vamos a hablar del virus del papiloma humano. Antes voy a recordar que la pasada semana habíamos tratado el tema sobre la anticoncepción en la adolescencia. Incluso íbamos a darle continuidad en la emisión de hoy por razones ajenas a la voluntad de nuestra invitada, que se encuentra cumpliendo con otros compromisos profesionales en la capital del país. Pues hemos invitado a nuestro especialista en la tarde de hoy para hablar también de un tema tan importante. Ahora mismo, para parte de mi equipo de trabajo, las imágenes que se acaban de mostrar son bastante fuertes y creo que si no abordamos este tipo de temas con la severidad que requiere, pues la gente seguirá perdiendo la percepción de los riesgos. Para esclarecer las no pocas interrogantes que nosotros hemos preparado en nuestro espacio, es un privilegio contar nuevamente con la presencia del doctor Juan Pablo Martínez Nocedo, especialista de segundo grado en ginecología y obstetricia, colposcopista de la Consulta Provincial de Patología de Cuello en nuestra provincia, profesor auxiliar y jefe del Programa de Diagnóstico Precoz del Cáncer Cérvico-Uterino. Buenas tardes, doctor, y bienvenido. Gracias. Doctor, para iniciar nuestra conversación, yo quisiera que usted nos definiera qué se entiende por el virus del papiloma humano. Es un virus papilomatoso, del cual existen más de 200 serotipos diferentes. La inmensa mayoría son inocuos para el ser humano, pero hay un grupo de aproximadamente 40, 50, 60 que pueden ser transmitidos sexualmente. Y de este grupo hay un grupo un poco más pequeño que tienen predilección por vivir en las mucosas con que el ser humano tiene sexo. Lengua, boca, mamas, vagina, vulva, cuello de útero, ano. Y en el hombre, bueno, pene, glande, testículos, boca masculina, lengua masculina, etc. Tienen predilección por vivir ahí y interferir en estas áreas mucosas con un mecanismo fisiológico y natural y normal, que es la formación de esta superficie mucosa, y que valga la redundancia, provocando lesiones displásicas que a la larga, con asociación de otros factores, pueden conllevar a la aparición de lesiones malignas en esta zona. Ahora, doctor, de todos los tipos del virus de papiloma humano que existen, que usted nos acaba de mencionar y que también en la introducción se mencionaban algunos, ¿cuál es el que, por ejemplo, afecta más la población cubana? El más frecuente, y es una suerte que sea el más frecuente, son los serotipos que provocan lesiones de bajo grado, los serotipos 11 y 14, que provocan las infecciones virales del tracto genital inferior y los condilomas acuminados y las verrugas en sentido general. Es el más frecuente, el de más frecuente exposición y el que tiene un magnífico mecanismo de control, sobre todo cuando se habla de acciones de profilaxis. ¿En qué edades se ve con mayor frecuencia el virus, doctor? Es más frecuente en la población joven, en la población sexualmente activa, estos serotipos 11 y 14. Dada el cambio frecuente de pareja, los adolescentes son adolescentes porque adolecen de algunas responsabilidades y no se protegen adecuadamente, adquieren otras enfermedades de transmisión sexual, etcétera. Por lo tanto, esta presencia condilomatosa
es muy frecuente en este grupo etario. En los jóvenes, en los adolescentes jóvenes. Y los jóvenes. Importante. Bueno, vamos a hacer la primera pausa ya en nuestra conversación. Me anuncia mi coordinador que está lista Bexi Segura Oro para establecer el contacto con nuestro equipo de trabajo. Siempre les recuerdo nuestro número telefónico 2445-3447. Si lo deseas, puedes llamarnos ahora mismo. Y vamos a desentrañar uno de los tantos mitos que existen relacionados con el HPV, como también se le conoce por sus siglas en inglés. El virus del papiloma humano no tiene cura. Una vez infectado, el individuo ya es para toda la vida. ¿Será cierto, falso, mito o realidad? Adelante, Bexi. Sí, gracias. Muy buenas tardes. El saludo, como siempre, para ti y para todo nuestro equipo. Una vez más, estamos en los exteriores para hablar sobre el tema del día de hoy con nuestros televidentes. Acompáñenme. ¿Usted conoce cuál es la forma o vía de contagio del papiloma humano o condiloma? Bueno, es por el contacto sexual. Mediante el contacto sexual desprotegido. Eso es lo que sé. ¿Usted conoce cuál es la vía o forma de contagio del virus del papiloma humano o condiloma? El sexo. No, yo en realidad no tengo para darle esa información. Sí, he escuchado mucho por la televisión que se plantea del cuidado y todos los y prevenir. Hemos entendido que uno de los principales contagios es sobre las transmisiones sexuales. Y esa parte de transmisiones sexuales. Eso se pega a través de andar con varias personas, ¿ves? Sin protección del condón, ¿ves? Y el condón es muy importante usarlo. Sí, a través de las relaciones sexuales sin protección. ¿Cree usted que una persona puede contagiarse con esta enfermedad, por ejemplo, por usar una ropa interior de otra persona contagiada? Sí puede contagiarse. Sí, también pues, existe esa parte. Ropa interior también se puede contagiar. ¿Cree que una persona sana puede contagiarse, por ejemplo, si usa la ropa interior de otra persona infectada? Pienso que no. Bueno, me parece que no. No estoy muy segura, pero no tengo mucho conocimiento con respecto a eso. Usar prendas de otra gente que tenga la enfermedad se puede contagiar. Y como es costumbre, solicito que nos encontremos en un segundo momento para continuar hablando sobre el tema del día de hoy. Devuelvo la señal al estudio. Gracias, Bexi, gracias. Vamos a establecer un contacto nuevamente y, por supuesto, siempre me gusta esclarecer con nuestro invitado alguna de las respuestas que ahora mismo Bexi acaba de obtener. Uno sabe que los virus contraen, se diseminan de muchas maneras, ¿no? De hecho, cada virus tiene un método diferente de transmisión, pero en el virus del papiloma humano, ¿la vía de transmisión es únicamente la sexual? No, es la fundamental, es la más importante, la más frecuente. Pero excepcionalmente está el llamado contagio por fómites. La madre que tiene condilomas vaginales y cervicales y se lo transmite al niño en el paso del canal del parto. El uso común de prendas interiores, el uso común de ropa interior, por llamarlo de alguna forma. La manipulación con las manos de un área infectada y después la manipulación en otra parte de un área normal, una persona se puede autocontaminar ella misma o contaminar a otra persona solamente por el hecho de tener las manos contaminadas. Creo que vale la pena aclarar que la tenencia del virus, tenerlo, no significa la adquisición de la enfermedad. Estamos hablando de una enfermedad prevalente, la enfermedad más prevalente y más altamente importante de transmisión sexual en estos instantes en el mundo. Pero para el desarrollo de la enfermedad no vale solamente el hecho de tener el virus. Hay que tener determinadas características del sistema inmunológico que permita el desarrollo de la enfermedad. ¿Qué quiere decir usted? ¿Que hay personas que puedan tener el virus y no tener síntomas? Sí. Tienen el virus, no desarrollan ninguna enfermedad y tienen síntomas. Y no tienen síntomas. Solo el deterioro del sistema inmunológico hace que este virus comience a funcionar porque el virus, los virus papilomatosos como virus no son tan agresivos. No son tan virulentos. Uh-huh. Y el sistema inmunológico intacto de una persona es capaz de mantenerlo a raya sin que logre desencadenar la enfermedad. Nosotros tenemos pacientes en la consulta de patología de cuello, señoras de la tercera edad que hace muchos años no tienen relaciones sexuales y tienen manifestaciones condilomatosas en la vulva. Y cuando se preguntan por qué, si hace más de tanto tiempo no tienen esposo, no tienen relaciones sexuales, pues es perfectamente explicable que la caída inmunológica de la tercera edad
el deterioro del sistema inmunológico de la paciente de tercera edad hace que los virus que adquirió hace muchos años se vuelvan agresivos contra ella y entonces aflorezcan las lesiones. Entonces, a ver, estamos hablando de un virus que no solo se transmite por la vía sexual, como usted dice. Los televidentes referían por el uso de algunas prendas interiores. ¿Aquí clasifican también el uso de algunos objetos sexuales? Sí, también. ¿Y clasificaría también, por ejemplo, a través del canal de parto de una madre a su hijo la o a través de la lactancia materna? Ah, en la vía del canal de parto. La lactancia materna no creo que esté establecida, pero por la vía del canal de parto sí. Los condilomas acuminados, las lesiones condilomatosas planas, son muy y altamente contagiosas en esta etapa de la vida. Una vez que la persona ya está infectado con el virus, aun cuando usted dice que puedan aparecer o no los síntomas, ¿cómo evoluciona esta enfermedad? Si existe un deterioro del sistema inmunológico y hay una adquisición de un serotipo 11 y 14, en un promedio de 6 a 8 semanas pueden comenzar a aparecer las lesiones. Sobre todo las lesiones condilomatosas en la vulva, periné, ano, vagina, cuello. Y en dependencia de la respuesta inmunológica, pues la respuesta y la aparición puede tardar hasta un promedio de 6 o 8 meses. Esa es como la incubación del virus, como ¿no? El periodo de incubación y la respuesta inmunológica que pueda tener el organismo. En una persona muy promiscua que adquiere virus de varias personas, serotipos 11, serotipos 14 acá, subgrupos tal y subgrupos más cual, pues tiene un enorme pool viral y el sistema inmunológico no puede con tanto. Por lo tanto, desarrollará una enfermedad mucho más precoz o seguramente desarrollará una enfermedad con otra persona que no lo sea. Ahora, doctor, ¿cuál es el periodo de mayor peligro de contagio? Cuando las lesiones son evidentes. Cuando la paciente tiene verrugas anogenitales, tiene lesiones, como nosotros decimos nosotros en medicina, lesiones clínicas que son visibles tanto con el colposcopio o visibles a simple vista, son altamente contagiosas. A ver, pero usted habla cuando la paciente tiene visiblemente lesiones. ¿Quiere decir que el hombre puede estar infectado también de este virus y no tener manifestaciones? Sí, también. ¿Y también son visibles, son palpables en el caso del hombre? En el caso del hombre, cuando son exofíticas, son visibles y son palpables en el pene, en el glande, en los testículos, en el periné masculino. Pero los hombres tenemos la potencialidad de albergar estas lesiones y los condilomas planos en la uretra, no tener síntomas, y en cada eyaculación, si no hay un uso de un preservativo, el virus viaja cómodamente sentado en la cabeza de los espermatozoides y puede contaminar en el primer espacio, en el primer lugar que le sea posible su incubación. ¿Este es uno de los virus o de las infecciones de transmisión sexual que popularmente la gente conoce como que la transmite solo el hombre? No, la mujer también. ¿La mujer también? La mujer también. Una paciente portadora de un determinado serotipo viral se la transmite a su compañero, aunque no exista una relación promiscua de ellos con otras personas. De la paciente hacia su esposo y de su esposo a la paciente. Y es una autoinoculación del virus y entonces por eso preconizamos en la consulta, una vez detectadas las lesiones o una vez erradicadas las lesiones, el uso de un preservativo y de algún tipo de medida o medicamento para reforzar el sistema inmunológico, para que no exista más la compartimentación del virus entre ellos. Bueno, es tiempo de hacer otra pausa en la conversación. Vamos a pasar a la sección Lo que su médico le explicaría si tuviera tiempo. Reitero nuestro teléfono, 2445-3447. Y aquí estamos dialogando en torno al virus del papiloma humano. Una vez que usted está infectado con este virus, bueno, no se cura, es para toda la vida. ¿Será cierto, falso, mito o realidad? ¿Qué relación tienen los besos con el sistema inmunológico? Besarse con frecuencia estimula la secreción de distintas hormonas que funcionan como analgésicos, las cuales actúan como antídoto para la depresión y el estrés, además de fortalecer las defensas inmunológicas del organismo, lo que ayuda también a mantener una vida saludable.
La acción de un beso intenso requiere del movimiento de 36 músculos, lo que provoca quemar aproximadamente de 12 a 15 calorías cada vez que unos labios se unen a otros. Al juntar nuestra boca con la de la otra persona, el cerebro regula los mecanismos de la respiración, el ritmo cardíaco, el tono muscular, la tensión arterial, la salivación, así como la secreción hormonal. La acción da como resultado el aumento de la temperatura corporal, del volumen y ritmo de los latidos cardíacos. Otros aspectos con los que nos beneficiamos son con la reactivación de la presión sanguínea, el sistema cardiovascular y el equilibrio de los niveles de colesterol. Asimismo, ayuda a mantener la boca, los dientes y encías saludables, y no cabe dudas que el contacto con otros labios cargados de emoción y excitación produce también un estado psicológico muy agradable. Mitos de la salud. Hoy estaba dialogando sobre el virus del papiloma humano con el doctor Juan Pablo, especialista de segundo grado en ginecología y obstetricia. Doctor, ¿cómo se manifiesta este virus en el organismo? ¿Cuáles son, digamos, que los primeros síntomas iniciales que comienzan a aparecer? La enfermedad viral condilomatosa y papilomatosa, perdón, es mayoritariamente asintomática. Cuando la afectación es sobre superficies mucosas, sobre todo en la parte ginecológica, del tracto genital inferior, muchas pacientes se quejan de prurito, de picazón genital, de ardentía, de coitalgia. Los virus provocan en la mucosa vaginal, que es una de las formas más significativas, provocan una real colitis, un cuadro inflamatorio local. De leucorreas, que a veces no encontramos ninguna explicación, o sea, de flujo vaginal inexplicable, y que en el examen físico se puede detectar mediante el uso de la colposcopía o el ácido acético la presencia de lesiones subclínicas y clínicas de esta entidad. Cuando la afectación es condilomatosa sobre el área genital genitoanal, pues bueno, la presencia de estas verrugas llamadas crestas de gallo, puntiagudas, que tienen irregularidades en su superficie, que es fácilmente identificable por personas que la hayan visto una vez. A veces pueden ser pequeñas, aisladas, a veces son múltiples, a veces son enormes, que son vegetantes, que requieren la acción de la cirugía. En el caso de los hombres, la presencia de los famosos puntos blancos, sobre el glande, la irritación uretral, la secreción uretral, que muchas veces pensamos que estamos delante de una gonococcia, una secreción uretral blanquecina, bastante irritativa, altamente contagiosa, porque está cargada de estos virus, las molestias alrededor, la balanitis, el aumento de volumen inflamatorio del glande, etc. En el caso del hombre, igual se manifiestan como esas verruguitas que usted describe, igual que... Igual, la lesión condilomatosa espiculada o condiloma acuminado es esa lesión llamada también, como lo digo ahorita, cresta de gallo, espiculada, irregular, blanquecina, un poco fibromatosa, que se pone intensamente blanca cuando le echamos una gotica de ácido acético. Y eso es característico. Ahora, esas lesiones aparecen por lo general solo en el aparato genital del hombre y de la mujer, porque nosotros hemos mostrado imágenes, usted lo decía también, tiene una predilección por las mucosas. ¿Pueden salir también, por ejemplo, en la boca, en la palma de las manos, en la palma de los pies? En la lengua, en el árbol traqueobronquial, en la faringe, en la laringe. Sí, en donde quiera que haya una superficie mucosa que haya anidación del virus y se cumple el principio este que le dije de la replicación de mucosa, es posible la presencia de estas lesiones. El niño recién nacido que nace a través del canal del parto y la madre tiene lesiones virales en la vagina, pues puede la potencialidad, dependiendo de la respuesta inmunológica que tenga, de desarrollar una laringitis papilomatosa que es bastante... es significativa en el niño recién nacido. Ahora, si estas lesiones, si la persona está contagiada con el virus y estas lesiones no aparecen, usted dice, cursan de forma asintomática, ¿corre igual, digamos, que el riesgo de transmisión de la enfermedad del virus? Sí, lo corre. Sí se corre en una paciente asintomática, con la tenencia viral y aunque tenga manifestaciones de las lesiones y no tenga síntomas,
son altamente contagiosas igual. Para el diagnóstico del virus del papiloma humano, ¿solo es suficiente, doctor, con la clínica, con el hecho de poder usted visualizar y de ver las lesiones? ¿O hay que hacer análisis de sangre, hacer algún otro tipo de examen? Nuestro país debe poner en marcha en los próximos tiempos, junto con la realización de la prueba citológica, el test de detección de ADN HPV, que va a permitir tipificar en extendidos vaginales, igual que la prueba citológica, la presencia de estos serotipos. Recuérdese que le dije al principio de la entrevista que no todos los serotipos son nocivos para el ser humano. Y de los que son transmitidos sexualmente hay un grupito que tienen predilección por vivir en la superficie mucosa y que se debe cumplir el hecho de que hay un deterioro del sistema inmunológico para desarrollar la enfermedad. No me gustaría hacer proposiciones preocupantes a la población. El virus lo poseen enormes masas poblacionales sin necesidad de estar enfermo. Lo podemos tener cualquier persona que en un momento determinado... ¿De cualquier raza, de cualquier edad? Cualquier raza, cualquier edad, cualquier creencia religiosa. Exacto. El hecho de que haya tenido contacto con una persona portadora del virus y si cumple los requisitos de inmunología para la adquisición, pues puede tener. Ahora, con la descripción que usted nos ha hecho, que uno ha podido más o menos visualizar este tipo de lesiones, ¿no? En el caso de la literatura que uno también ha consultado, ¿se puede confundir? ¿Algún especialista, algún médico puede confundir en un momento, en una etapa inicial de la enfermedad, el virus del papiloma humano con otras infecciones de transmisión sexual que tienen características similares, como la secreción, el purito? Sí, cómo no. ¿Lesiones también visibles? Es muy fácilmente o es frecuentemente asociado a la presencia del virus a otra enfermedad de transmisión sexual, como es el caso de la gonorrea, como es el caso del linfogranuloma venéreo, como es el caso de la sífilis, como es el caso de la infección por clamidia, que muchas veces dan leucorreas de las mismas características, altamente irritativas, pero para el diagnóstico de la infección por HPV hace falta un especialista dedicado a eso. Bueno, vamos a otra pausa en la conversación. Estamos en vivo, 2445, 3447. Estamos recibiendo algunas llamadas, pero está lista nuevamente Bexy Segura Oro. Muchísimas gracias por este segundo contacto. Vamos a continuar recorriendo el centro de nuestra ciudad de Holguín para conocer qué opinan los holguineros y si conocen sobre este interesante tema. ¿Cuál cree usted que es la mayor complicación que puede tener esa persona que es contagiada con el condiloma? La mayor complicación, enfermarse. Es una enfermedad bastante peligrosa que puede incluso causar hasta la muerte si no se atiende en tiempo y forma. ¿Cuál crees es la mayor complicación que puedes tener si te contagias del virus del papiloma humano? No, realmente no conozco. Se deterioró la salud, dicen que salen llagas, que salen mil cosas. Las consecuencias deben ser muy graves, porque en realidad mantener una enfermedad de contacto sexual, por contacto sexual desprotegido, es duro. Imagino que las personas tienen que sentirse deprimidas, dolidas y más que todo creo que debe de haber por parte de salud pública un poquito más de información a la población, a los jóvenes principalmente, sobre los problemas de las enfermedades de transmisión sexual, porque como que se ha ido decayendo un poco el tema. ¿Cree usted que tiene cura el papiloma humano? Yo creo que sí. Tiene cura, pero no definitivo. Puede tener cura, puede tratarse y puede tener cura en si se trata a tiempo. Ah, no, ya eso yo no sé porque no sé. Sí, tiene cura. En su criterio, ¿esta enfermedad tiene cura o ya es de por vida? No, tiene cura, tío. Cuando salen las burbujitas o verruguitas, como se le diga, es cuando se contagia más, pero verdaderamente, sí, siempre está presente, no se cura, ¿ves? Por eso es que hay que tener mucha información respecto a estas enfermedades para que la juventud, que es la que es un poquito más despreocupada con esas cosas, tenga más información y se protejan. Y ahora sí me despido, pero con la seguridad de que nos volveremos a encontrar dentro de 7 días. Sea puntual.
Gracias, Bexi. Gracias, doctor. Nos han entrado algunas preguntas que quisiera insertar, pero antes vamos a desentrañar el mito para hablar también de un tema muy importante que es la prevención. Una vez que la persona se ha puesto en contacto con el virus, está infectado con el virus del papiloma humano, ¿es cierto que esa enfermedad no se cura y que es para toda la vida? Eso es falso. La enfermedad es curable, completamente curable. A raíz de las últimas investigaciones, se han detectado en pacientes anticuerpos contra el virus del papiloma. Solo el hecho, y en estos instantes en nuestro país, y ojalá me oigan grandes masas poblacionales, sobre todo la gente joven, evitar contraer el virus y no tener factores que deterioren el sistema inmunológico es suficiente, con un poquito de paciencia, y los niveles virales de las personas descienden y se desaparecen del organismo, los virus. El reforzamiento del sistema inmunológico se hace teniendo una vida sana, plena, ejercicios al aire libre, con una correcta nutrición y evitando los excesos en todo tipo, evitando otro tipo de enfermedades de transmisión sexual, pero evitar la nueva contracción, o sea, el hecho de poder evitar adquirir serotipos virales nuevos, los que tienen el organismo con el reforzamiento inmunológico es capaz de eliminarlo y se acabó el problema. Doctor, pero son frecuentes las recidivas, es decir, en el caso del virus del papiloma humano hay personas que dicen que les ha vuelto a aparecer. Porque lo vuelven a adquirir. Ah, porque lo vuelven a adquirir. Porque lo vuelven a adquirir. Y muchas veces cuando nosotros quitamos las lesiones clínicas, curamos las lesiones, si la persona no mantiene un régimen de vida, sobre todo sexual, adecuado, no usa adecuadamente el preservativo o lo deja de usar, pues vuelve a adquirir nuevos serotipos virales, lo que usted me preguntó ahorita del hecho de la autocontaminación en la pareja, y vuelven a salir las lesiones. Ahora, lo más importante, es tiempo ya de despedida, lo más importante en este caso es, por supuesto, mantener una relación estable con la pareja, usar el preservativo. Retardar en las primeras relaciones sexuales, retardar el primer embarazo, evitar la promiscuidad, evitar los varones de riesgo. ¿Los varones de varón riesgo? De riesgo, sí. ¿Qué es un varón de riesgo? Un varón de riesgo es un hombre altamente promiscuo y muy irresponsable que no se protege. Igual, evitar las mujeres de riesgo, ajá, nosotros los hombres, porque también es una relación de pareja. No sé si dará tiempo, Cuba debe adquirir en los próximos tiempos la famosa vacuna contra los serotipos oncogénicos y los de bajo grado, o sea, los de condiloma y de las lesiones de patología de cuello, las vacunas para comenzar a administrárselas a las niñas en la edad entre 9 y 12 años de edad, con lo cual en los próximos años pues tendremos una marcada disminución de la afectación en nuestra población de estos virus. Bueno, le agradezco muchísimo su presencia, doctor, acá en el estudio. También quiero agradecer a Caridad Martínez que nos ha llamado. Preguntaba si tenía cura, ya usted escuchó, tiene cura el papiloma humano. Los estudiantes de la cátedra del adulto mayor de la Escuela Julio Antonio Mella también hicieron contacto para agradecer el tema en nuestro programa. Reportó la sintonía una amiga desde la provincia Granma, Esther. Dice que si una paciente que ha sido operada y en el microscopio sale un papiloma plano, que si esto tiende a reproducirse, bueno, ya usted dijo que si vuelve a reinfectarse, pues claro que tiende a aparecer otra vez el virus. Gracias, doctor, por estar con nosotros en el espacio. Como siempre, en la despedida, un adelanto de lo que estaremos compartiendo en próximas emisiones. Buenas tardes. La próxima semana estaremos de regreso para desentrañar otro de los mitos de la salud. Aquí, donde se dan la mano mente y corazón.